Bueno chicos, esto prácticamente ya está terminando, como ven ya nos sobran tan solo 6 minutos ahorita de guerra. El marcador total por el momento es 344 a 287, nos quedan solamente 4 ataques. Al otro equipo le están quedando 10 en total y como ven la verdad que nos ha ido bastante bien. Aquí, dame la bendición, bueno parece que alguien va a atacar. Me parece que sí van a ir contra el 1, muchos están yendo contra el 1 ya por locura. Así que bueno, vamos a ver cómo quedaron cada una de las islas. Así que bueno, se los estoy mostrando en pantalla. Así fue como quedaron, prácticamente los más peligrosos fueron los que tenían esta defensa, que tenían al escarabajito, porque bueno, técnicamente no les queda mucho la detención temporal. Entonces la verdad que jode muchísimo. Y bueno, como ven por acá, pues hay varios más que se quedaron todavía con monedas. A la mayoría prácticamente le sacamos, excepto ese número 5, no le sacamos prácticamente monedas. Sí, por ahí nos sentimos que nos sacaban un sustillo, pero como ven, la verdad que nos fue bastante bien. Aquí, bueno, como vieron, me dieron ese con el número 16. Y bueno, como ven por aquí, pues prácticamente todos terminaron en 0. Casi del 15 para arriba terminaron con pocas monedas. Como ven, pues la verdad nos ha ido bastante bien para lo que era la guerra. La verdad que estaban muy bien equipado este equipo. Y a final de cuentas, con puro corazón, el equipo terminó sacando la guerra. Y bueno, aquí, 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 como ven, estas son las 30 defensas de The Avengers. Aquí el 30 se le olvidó runear, se le olvidó cambiar su defensa y dejó defensa loca, aunque ahorita van a ver también por acá de nuestro lado lo que terminó pasando. Esta fue nuestra defensa, nos terminaron dejando con tan solo 9 monedas. Me parece que nos atacaron un total de 3 veces. 3 veces por ahí más o menos nos atacaron. Y bueno, estas son las defensas de nuestros compañeros. Como ven también por allá, a Corona no la atacaron, a Elizabeth una vez nada más y le alcanzaron a sacar 2 monedas apenas. Y bueno, aquí tenemos las demás defensas. Como ven, pues prácticamente nadie se quedó sin ser atacado. A todos nos sacaron un montón de monedas, como ven por aquí, pues algunos que terminaron con 2 monedas, otros que de a plano los dejaron en 0, en el 0 completito. Y bueno, como ven aquí Dragonian es otro de los que no, le robaron monedas. Aquí están atacando a Rogelio Diocast, le están dando otra vez. Aquí tenemos a Monmushu, a Obito, a Lucy Encalada, que como ven lo dejaron con 1 moneda. Ya está Deadpool, que lo dejaron con 12, Midaus, Vaisenon, Gerardo HM. Una disculpa. Y bueno, eso fue prácticamente todo chicos. Como ven así quedamos de destrozados. Vamos a ver un poquito las estadísticas. Como ven aquí está 344 a 287, perdimos un total de 20 ataques. El otro equipo perdió 17. Nos están sobrando ahorita ya solo 3 ataques. Al otro equipo 10, la verdad que fue bastante bien. Ana Díaz es nuestra heroína de guerra, hizo 15 monedas, Gerardo HM defendió 9, del otro lado Mickey Bosman hizo 15 y Alderix defendió 10, así que aquí vemos. Bueno, vamos a checar todo lo que terminaron haciendo los compañeros. Como ven les fue bastante bien, a mí me terminó dando 11, porque como les digo, el primer ataque me terminó dando un error, por ahí les voy a dejar una notita. De hecho el video se me paró después de que me dio el error, así que bueno, como tal la verdad que todos hicieron un gran trabajo, sacaron mínimo 10 monedas, uno que otro por ahí no lo hizo, pero la verdad que nos fue bastante bien. Vamos a ver por acá cómo quedó nuestro registro. Hay un montón de ataques, como ven aquí está. Le sacamos a Morkzak, Alderic con Ortegaro, fue el que nos dio error. Luego tenemos a Antonio de Ángelo y a M3, como ven por ahí. Pues la verdad que nos fue bastante bien con lo que hicimos, en total como les digo 11 monedas, si no nos hubiera dado el error en la primera batalla, la verdad que hubiéramos sacado 14, y aquí vamos a checar quiénes fueron los que nos atacaron. Como ven aquí está el primero, Angélica Tonizo, que nos atacó con Annihilator y la pequeña serpiente de los huevos, con A-Eater. Después vamos a tener por acá abajo a Zeta Fénix, como ven con Timerion y con la Viborita también nos sacó 2 monedas. Y por último me parece que sobra solamente un ataque, que fue de Espartano 1987, como ven con Metal Heidi y con With Pandalf nos alcanzó a sacar 2 monedas, bastante bien la verdad. Y bueno, esto prácticamente fue todo chicos, así terminó el destrozo. Entonces si eran tan solo 2 minutos, como ven alcanzamos a sacar 2 monedas Darwin. El marcador ya cambió a 3.46 y nos bajó un ataque, los ataques perdidos, un total de 19. Así que bueno, pues prácticamente chicos, esto fue todo por esta guerra. Muy interesante. Bueno chicos, una disculpa, se me terminó cortando esto. Pero bueno, ya estamos de regreso, ya tan solo íbamos a despedir el video. La verdad que ha sido una guerra bastante interesante y bastante intensa, la verdad. The Avengers es un gran equipo. Así que bueno, ya solamente me voy a despedir de ustedes. Así que nos vemos en una próxima ocasión, chicos. Cuídense mucho y nos vemos en una próxima ocasión en una nueva Team War. Así que hasta la próxima.